La situación en Ucrania se vuelve cada día más crítica con la llegada del invierno y los últimos ataques rusos que han reducido a la infraestructura ucraniana a prácticamente nada, con gran parte de la población del país, en torno a un 70 y un 80%, privados del servicio eléctrico o calefacción de forma permanente, así como el suministro de agua potable, que escasea en todo el país. Y en regiones como la recién recuperada ciudad de Jersón, las autoridades locales han decretado una evacuación de la población civil que vivía en precarias condiciones, sin suministro eléctrico, sin calefacción, sin telecomunicaciones y sin internet. En general, gran parte de Ucrania vive una crisis sin precedentes y con el empeoramiento de las condiciones invernales y con más ataques rusos, la situación no puede ser más que empeorar cada día. Sin embargo, en una reciente entrevista con la BBC, Elena Zelenskaya, la primera dama de Ucrania, ha afirmado que realizaron un estudio sociológico y un 90% de los ucranianos aseguraron que podrían resistir estas precarias condiciones durante 2 o 3 años, vivir sin los servicios básicos, si tuviesen la perspectiva de entrar a futuro a la Unión Europea. Y es que, por supuesto, no vamos a cuestionar este dudoso estudio que arrojó estos resultados, y evidentemente se trata de declaraciones que tienen un carácter totalmente propagandístico. Pero la pregunta es, ¿acaso no están conscientes de la terrible y difícil situación que vive el pueblo ucraniano? Y asimismo debemos de preguntarnos, ¿cuáles son las perspectivas del gobierno ucraniano para seguir con esta guerra, cuando incluso desde los Estados Unidos ya advierten que es imposible que Ucrania gane más terreno, y precisamente han presionado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que negocie la paz con Rusia, y precisamente lo incitaban antes de que el invierno empeorara, antes de que los últimos ataques rusos devastaran lo que quedaba de la infraestructura del país? Y es que, analizándolo desde un punto de vista imparcial, simplemente parece una decisión indolente y moralmente cuestionable el afán de continuar la guerra, cuando a lo mejor que puede aspirar Ucrania es a un estancamiento del frente y una guerra de desgaste, mientras que Rusia perfectamente podría tomar a las fuerzas que ha reunido durante meses para lanzar una nueva ofensiva en invierno. Sin embargo, este conflicto en Ucrania hace tiempo que dejó de ser algo racional y ciertamente se ha convertido en una inútil lucha de egos entre Rusia y la OTAN, donde el bando que soporte mejor las condiciones actuales y por más tiempo logrará vencer y prevalecer. Sin embargo, tenemos un punto muy importante aquí, y es que las naciones de la OTAN no están viviendo una situación crítica, y tampoco la población rusa está viviendo una situación crítica como la que sí vive Ucrania, y es precisamente Ucrania la que sale perdiendo de todas formas. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,